Bueno, proseguimos por donde lo habíamos dejado. Déjame centrar, déjame centrarme. Vale, ya sé. Bueno, estamos aquí en el gran muro de Lothric. De nuevo. Como pudisteis comprobar, dejé de la diseñar. A poder ayudar a algún jugador a pasar lo que es el boss y poder conseguir alguna ascua. Hostia, una flecha en plena cara. Mira, mira, me tiró una flecha en plena cara. Mirar, hostia, ya desapareció. Joder, y está vivo. Bueno, está siendo invocado a otro mundo. Bueno, ya me van a invocar. Y así os voy explicando cómo se pasa este jefe. Bueno, ya somos tres jugadores aquí. Más fácil todavía a la hora de pasar. Joder, se puede pasar con un jugador, pero bueno, cuantos más mejor. Bueno, con este jefe, igual que todos los demás, tiene dos rounds de ataque, el básico y después el más alocado. Yo lo que suelo hacer, como es un jefe de hielo, con ataques de hielo, de congelación, pues ya sabéis, para descongelarlo, darle fuego. Mirad lo que le saca con fuego. Saca bastante. Eso es. Hostia, tío. La palmé. La palmé, la palmé. La palmé. Vaya falla más tonto, tío. Vaya falla más tonto. Hay dos métodos de ataque. Uno a distancia, lanzándole fuego. O acercándose a él, pegaditos a él. Y ataques físicos. Son los dos tipos de ataque. Como yo he sido invocado, pues no he perdido ningún tipo de alma. Ahora, si soy un invocador, un humano, pues sí que puedo perder las almas. Están los caballeros de Lothric. Joder, qué agilidad tiene, ¿eh? No os podéis imaginar qué pesada es esa armadura, ¿eh? Y mirad qué agilidad tienen estos enemigos. Hay dos tipos de escudo de Lothric, podéis comprobar. Un escudo pesado y otro más ligerito. Estoy siendo invocado otra vez. Más bien para enseñaros también un poquito cómo es la mecánica de las invocaciones.
tan solo tenéis que dejar lo que es vuestra señal de saponita. Este es uno de los guerreros del sol. Comentaros que si pasamos un jefe, habiendo en nuestro equipo un guerrero del sol, nos va a dar una medalla del sol. No hace falta hacer el juramento, ya os lo sueltan igual. Aunque haya dos guerreros del sol, os va a soltar solamente una medalla. La espada que tiene es de rango A, es una muy buena espada. Rango A y es muy rápida, además, muy rápida. Os voy a enseñar el siguiente jefe y yo considero que de momento es uno de los jefes más jodido. Vamos hasta allí. La bailarina del Valle Boreal. Ya veis, el fuego apenas le saca. Una hostia o un golpe nos puede fulminar, cuidadito, ya veis, de un espadazo, mira, fulminado, Y aquel también. Mira qué hostias mete la tía esta, Joder. Chupito. Y las invocaciones son muy rápidas. También el juego lleva pocos días a la venta en Europa. Y claro, hay un huevo de gente que lo ha comprado el mismo día que yo. Y por eso hay mogollón de gente que nada, dejas una señal de invocación y enseguida te invoca. No se demora la espera. Bueno, tío, ¿lo tienes claro? ¿Qué quieres hacer o no? Hay algunos que andan agilipollados totalmente, No tienen ni claro lo que quieren hacer, macho. Joder, invocas, aparecemos todos y entra ya de una puta vez, tío. No des más vueltas. Bueno, lo que os decía. Ataque a distancia, fuego. Flechas de fuego, lo que sea, pero fuego. Claro, si me doy. Nada. Joder, tío. No te muevas. Ahora, si tenéis que hacer ataques físicos, poneros debajo de él. Y cascarle bien. Siempre se fija al que más lo ataca. Si hay un momento, se fija más en el que más le ha sacado. Segundo round, cuando se pone así con los ojos azules, segundo round, es cuando se vuelve un poquito más violento. ¿No veis? Va por el que más le ha sacado. Bueno, nada.
ataques físicos y a tomar por saco. Vamos allá, mira. Debajo de él. Tío. Ya visteis cómo lo hice, ¿no? Ataque a distancia, con piromancia, sí. O con flechas de fuego. Que a estas alturas flecha de fuego no creo que lo consigáis. Pero con fuego. O un arma con fuego. Es bastante sensible. Ya veis, cada vez que matéis un jefe os va a soltar un ascua. Bastante interesante, ¿no? Bueno. Hubo un salto en el tiempo. Vine para el santuario de enlace de fuego. Porque hay cositas que recaudar. Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Aquí podemos comprar objetos. Yo casi siempre, bueno, la llave, le tenía ganas de comprarla. Podemos comprar ascuas, dedos resecos, magias. Ya haré un especial ahí de armas, escudos, consumibles, sets. Tengo en mente hacer un vídeo de hablando de esas cosillas. Ashen One, be sure. Oh, this and I never. Y aquí podemos escalar fuerza verdadera. Cada 5 muertes os sube un punto de nivel. Nos vende estas magias. Yo casi os diría que pillarais todas en el momento que podáis. Be safe, champion of Ash. Cada vez que nos matamos y nos sube un nivelito, tiene ventajas e inconvenientes. Parece que muere, no sé si morirá a la cuarta vez o una cosa así. Yo he leído por internet que se moría. Que se moría. Y ya no podíais subir más el nivel. Bueno, vamos a inspeccionar cositas aquí que... Vuestros comentarios. He visto que he dejado cosas aquí atrás que no he recogido. Entonces sería interesante... grabar este vídeo para enseñarlo. Espera. Quería ir a la torre. Vale, era por aquí. Una vez que tengo la llave de la torre, que vale un pastizal, 20.000 almas, que es bastante, vamos por aquí. Nada más que una buena vista. Aquí está el tejado donde tiene el nido Snugly. Podemos bajar por aquí. Baja, baja. Mirar bien la cámara. Ahora. Antes de nada, meterle una patada a esta escalera para poder subir y bajar las veces que queráis a este tejado. Pomporrón, pomporrón, pom.
Te iba a cantar la canción del porrón pompero perrón. ¿Está gilipollado o qué? Pero es que no lo de... Bueno, aquí ya sabéis, el tema de Snuggly es igual que en todos Dark Souls. Le dejáis algún ítem y os puede soltar pues alguna cosilla interesante. Volvemos a bajar por aquí, ya que no podemos subir otra vez al puente. Desde el tejado tenemos que volver a subir la torre. Y aquí, pues, hay una serie de cosillas bastante interesantes. Aquí a mi izquierda hay, no sé si algún ítem o algún set, no lo tengo claro. Podemos subir arriba. Y no hay nada. No hay nada. Hostia, qué raro, ¿no? Pedazo de vistas, ¿eh? Impresionante. Impresionante las vistas. Se ve como difuminadas, porque esto es normal. En la realidad, si tú subes una montaña, una ladera y quieres ver al fondo, tu visión se difumina. No lo ves al 100% bien. Y vamos a ver qué hay aquí. Un arma de la Guardiana del Fuego. Si no me equivoco, esto valía para mejorar el frasco Estus, para potenciarlo. No para... Creo. Yo sé que eso había que darlo a la guardiana, ¿no? Alma de una guardiana de fuego que, según dice, regreso del abismo. Sino de otra guardiana de fuego. Esta guardiana de fuego sirve a su campo de servicio, dando la marca oscura. Pues va a ser que no es para potenciar lo que es el frasco Estus, sino que va a valer para otra cosa. Vamos a mirarlo. A ver, tenemos a la derecha y a la izquierda. La derecha. Podemos ir por aquí para bajar abajo de todo. Y aquí a la izquierda. Hostias. Por los pelos. Aquí abajo hay unas cosillas. Bien. Uf. Vale. Anillo de Estus. Esto creo que potenciaba el efecto de frasco Estus. Déjame mirar. Aumenta los puntos de salud restaurados por el frasco Estus. Sí, lo potenciaba un poquito. Porcentaje no sé cuánto es. Ah, mira, mira cuál es la puerta esta. Ahora sí que me doy cuenta. Creo que allí en la parte de arriba creo que me dejaba
Creo que era un set, si no me equivoco, un set o algún ítem importante. Intentaremos. A ver, vamos para arriba. Traguito. Joder. Tío, se ha tirado a la bebida. Parece un alcohólico perdido. Aquí no se puede ni tirar ni nada, ¿no? Creo que no. Bueno, pues vamos a probar aquí, a ver, pegar un pequeño salto. A ver si llegamos. Hostia puta, tío. Y hay que saltar desde ahí. Buah, qué mala puntería, tío. Qué mala puntería. Vamos a intentarlo. Hostia. Qué raro, tío. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Pero qué cojones pasa aquí, tío? ¿Que tengo que meterme en la hoguera y volver? ¿Qué cosa más extraña? Tiempo, menudo fallo, no me deja ni salir ni nada. ¿Cómo se supone que salgo? Joder. ¿Qué más fragmento de hueso, de ceniza? No. Esa alma no valía para esto, valía para dársela a la tía esta.